Esta asesina mía quedó un poco sequita. Sin embargo, así está bien. A mí me parece que está bien. Miren cómo se ve de rica ya asada, miren. Amigos y amigas de Casa Reymo, hoy les traigo una receta especial. Muy sencilla y muy rica. Vamos a hacer cecina. Cecina de res. Adelante. Muy bien, estos son los ingredientes que vamos a ocupar. La cecina es un platillo típico del estado de Morelos en México, pero también en otras regiones de Latinoamérica se hace. Aquí en México es la famosa cecina de Yecapixtla, aunque también tengo conocimiento que en Argentina se prepara. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Miren, aquí yo tengo kilo y 100 gramos de carne. Yo pedí bistec, los pedí lo más delgado que se pueda y lo más grande que se pueda, pero es difícil que complazcan a uno, ¿verdad? Porque lo pican como sea, pero miren, vamos a tratar de sacar unos bistecs así de grande, y si están muy delgados los vamos a ir aplanando un poco. Entonces aquí hay kilo y 100 gramos de bistec. Aquí tengo sal del Himalaya. Esta sal tiene un poco de pimienta, muy poquita pimienta, pero tiene. Y vamos a ocupar manteca de cerdo, una brochita para untar, lo pueden hacer con las manos. En el caso de la ninja ocuparemos la rejilla que trae por defecto. Vamos para allá. Bien, lo primero que vamos a hacer es salar nuestra carne. Entonces vamos a ir poniendo los bisteces y antes de salarnos nos cercioramos de que estén bien delgaditos. Si su bistec está muy grueso o le falta tantito, podemos con una piedra de molcajete, un machacador o un aplanador, podemos ir darle unos golpecitos. Sin llegar a romperlo, pero de tal manera que se aplanen un poco. Y le vamos a echar sal que cubra todo nuestro bistec. La cecina se prepara con sal porque la sal tiene la función de deshidratar y es precisamente una carne no seca seca, pero sí semiseca. La función de la sal, aparte de dar sabor, es conservar y deshidratar. La echamos en un lado, volteamos y le echamos sal por el otro lado. Ahí está. La voy a poner así doble y las vamos reservando en algún lugar. Y así le vamos haciendo con toda la carne. Y bien amigos, miren, ya salé mi carne. Así la voy a dejar sobre una tabla. La voy a dejar de 30 a 40 minutos para que deshidrate un poco. Recuerden que la sal lo que va a hacer también es que la carne pierda jugosidad, que pierda líquido. Entonces vamos a dejarla reposar de 30 a 40 minutos antes de pasarla a la Ninja Foodie. Y miren, después que ya estuvo 20 o 30 minutos en reposo, salándose, ya escurrió bastante jugo. Ahora voy a ir acomodándolo en la rejilla de la Ninja. Vamos a ir acomodándolo
En caso de que no, no nos quepa, podemos ir haciendo tiras. Haciendo tiras, las vamos acomodando. Recuerden que la cecina se va secando en tendederos al sol directamente, entonces vamos a simular que estamos poniéndola en los tendederos. Bien, miren, así queda nuestra carne ya tendida en la rejilla, ya preparada para meterla en la Ninja Foodie. Miren, abrimos nuestra olla, introducimos la rejilla con nuestra carne, la cerramos, prendemos nuestra olla. Elegimos en función deshidratar aquí, está bien 150 Fahrenheit y en tiempo le vamos a poner 2 horas en deshidratar. Miren, ya una vez que ya pasaron las 2 horas, así ya está mi cecina, vamos a sacarla. Mire, así ya se ve mi cecina. En este momento lo vamos a hidratar con manteca. Aquí tenemos la manteca. Yo simplemente la puse al sol para que esté un poquito diluida. Y miren, con mucho cuidado vamos a ir sacando de la rejilla. Vamos a ir sacando estas tiras que hicimos. Ahí está. Y las vamos a ir hidratando con la manteca, pero primero yo las voy a dejar que se enfríen porque están un poco calientes. Vamos a dejarlas que se enfríen, las vamos estirando y acomodando una encima de la otra y esperamos que refresquen. Miren, amigos, así está mi carne. Así ya está mi cecina, se ve un poco seca, deshidratada, ese es el objetivo. Así también queda cuando se pone al sol. Recuerden que fueron 2 horas en la función de deshidratar en la Ninja Foodie y ahora la vamos a ir hidratando con nuestra manteca. ¿Sí? Le podemos hacer con una brochita, pero de preferencia con los dedos. Miren, la vamos a ir hidratando así. Metemos los dedos en nuestra manteca y la vamos untando con mucho cuidado. Y esto va a reposar hasta mañana mediodía. La pueden guardar dentro de un plástico o en una hoja de plátano. Vamos a irla hidratando así con mantequita. Qué rico. Y esto le va a dar esa... a ver qué rico va a quedar esto. Y la vamos poniendo sobre un plástico en el cual vamos a conservarla hasta el día de mañana. De preferencia la manteca debe estar bien derretida o así líquida. Hidratamos bien y toda la vamos poniendo ahí.
Normalmente la cecina se hace en pedazos muy grandes, pero estamos adaptando esta receta a la Ninja Foodie. Por eso las hicimos así como tiras. Y lógico, al deshidratar, nuestra carne merma. Si hicimos un kilo, pues ya aquí hay menos de un kilo, ¿no? Ustedes pueden hacerlo en varias tandas. Hidratamos, como les digo, con la manteca y vamos a acomodar. Si a ustedes les gusta no tan deshidratada, pueden dejarle una hora en la Ninja Foodie. En este caso, para esta receta, le pusimos 2 horas en la función de deshidratación. Untamos con nuestra manteca. Reservarla ahorita, hasta mañana, así va a quedar. Esto ya a la hora de asar o de freír ya no se le echa ni sal ni nada, esto ya tiene todo, solo se pone en un comal o en una sartén a las brasas. Cecina casera hecha completamente en la Ninja Foodie. Una buena opción para aquellos que extrañan el sabor de México, que se encuentran fuera del país, que no saben cómo hacerla, que tienen la olla Ninja, pues que le saquen partido, que le saquen el jugo a la olla y traigan a México a su casa. Y bien, así quedó. Entonces así la vamos a empacar, vamos a doblar en este plástico, la podemos luego también poner en hoja de plátano y así la vamos a guardar. Vamos a guardar para que se hidrate con la manteca hasta el siguiente día. Mañana vamos a preparar un rico taco con nuestra cecina. Bien amigos, ya pasó el otro día, miren, ustedes pueden guardar su carne así en hoja de plátano y dejarlo fuera del refri, es lo más recomendable. Yo lo guardé en el refri, entonces lo que hice fue ponerla al sol un ratito para que la carne se hidratara nuevamente con la manteca. Y bueno, miren, así ya está. Vamos a ver ahora cómo quedó mi cecina al día siguiente. Miren. Miren cómo está de bien mi cecina. Chequen. Chequen qué bien quedó. Lo que vamos a hacer en este momento es irla pasando por el sartén. Ya no necesitan echarle aceite ni nada. La cecina ya tiene la grasa indicada. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarla. Miren. Y ya. Directo al comal, a la sartén, donde la vayan a asar. Miren cómo quedó esa carne. Esta cecina mía quedó un poco sequita, pero si a ustedes les gusta, miren, así está bien, a mí me gusta así, pero si a ustedes les gusta todavía más fresca, solo la dejan en una hora en deshidratación en la Ninja Foodie. Esta, recuerden que fueron 2 horas, sin embargo así está bien, a mí me parece que está bien.
Miren cómo se ve de rica ya asada, miren. Cheque. La cecina, así como la hicimos, puede durar 15 días sin refrigerarse. Un mes o hasta 2 meses en el congelador. 2 meses en el congelador. Y si la ponen al vacío, hasta 3 meses. Así ya está, esto es vuelta y vuelta, ¿eh? Esto ya está. Para que no se nos seque. Vamos a hacer un taquito, vamos a preparar un taquito ahorita. Vamos a calentar unas tortillas para hacer un taco de cecina. Miren, así ya está, lo voy a hacer con doble tortilla. Ponemos una acá, otra acá. Y ahí le ponemos la cecina. Chequen qué rico cecina preparado en la Ninja Foodie. Y le podemos echar, normalmente se le echa crema, crema ácida, con su crema, su aguacate y un poquito de salsa, miren. Y así ya tenemos un taco de cecina. Cecina hecha en la Ninja Foodie. Si gustan, pueden echarle unos limoncitos. Y buen provecho.